Hoy me dediqué a elaborar la ponencia para mañana que voy a presentar en Acapulco, pero también a terminar de llenar el formato de 3 de 3, porque quiero cumplir con eso, no dar motivo a ninguna especulación ni a calumnias. La derecha es muy dada a querer igualar a todos. Ellos son los creadores de esto, de que todos son lo mismo, y nos quieren meter a todos en el mismo costal. Y yo no soy corrupto. Lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Realmente no tengo bienes materiales. Ya lo que tenía lo cedí, lo entregué a mis hijos, a los hijos mayores desde que falleció Rocío. Se les entregó lo que les correspondía. Y a Jesús Ernesto también ya le entregué la casa que me heredaron mis padres en Palenque. Es una quinta de alrededor de 13.000 metros cuadrados, una hectárea con 3.000 metros. Y se dividió entre los tres hermanos grandes y a Jesús le tocó la casa que era de mi papá, de mi mamá. También en el formato tengo que dar a conocer mis ingresos, son 50 mil pesos mensuales. Tengo también algunos ingresos de regalías por mis libros. Cuando doy conferencia tengo también ingresos, aunque eso lo voy a manifestar a partir de finales de este año, porque el formato habla de bienes y de intereses del 2015. No tengo cuenta de cheque, no tengo tarjeta de crédito. También, está claro. Esto son los libros, son de Beatriz, desde luego, son míos, pero todos están ya entregados a Beatriz. Esta casa se adquirió en 2013. Son 120 metros cuadrados. Y desde luego es de Beatriz. Tiene también ella otros bienes en Puebla. Los voy a manifestar. Pero ya cumplo con ese propósito. Estuve con Ciro Gómez de Leyva en una entrevista, me preguntó sobre esto y me comprometí a que en 15, 20 días, pero como está atareado, no había podido hacerlo. De modo que ya, a partir de la noche de hoy, voy a subir toda la información sobre mis bienes, con transparencia completa. Los tres formatos. Los bienes, lo que llaman intereses y el pago de impuestos. Estoy también al corriente en cuanto al pago de impuestos. Eso es lo que quería yo, informarles, notificarles. Y ya mañana vamos a Acapulco. Y voy a presentar un trabajo sobre cómo veo el país y sobre todo qué es lo que propongo para sacar a México de esta decadencia y lograr el renacimiento de México.